Estamos trabajando, somos 5 o 6 que trabajamos en la chacra de Santa Cruz, de Puerto Santa Cruz. Y cada vez que nos invita el INTA, el Pro Huerto, nos venimos para acá. ¿Cuál es el volumen de producción actual que tienen aproximadamente? Y tenemos mayormente, sí, es alto la producción que tenemos para abastecer a tres, pero un poco acá a Gallego y lo que nos queda en Santa Cruz, también para vender en Santa Cruz. Bueno, en la jornada de hoy, ¿cuáles fueron algunos de los productos que estuvieron comercializando? Bueno, hoy en el día trajimos haba, arveja, papa, zanahoria y ajo. Bueno, siendo un poquito más de las 3 de la tarde, vemos que la gente respondió de muy buena manera, se acercó en gran número, bueno, y se llevó absolutamente todo. Sí, se llevó toda la gente y nos ayudó mucho con la... Sacamos toda la venta, más que nada. ¿Cómo es el proceso de producción? Bueno, en cuanto a la cantidad de personas, los insumos que ustedes se utilizan. Y eso, la producción, trabajamos todo el día ya, a la mañana más que nada y a la tarde, y el resto de la gente lo que se ocupan a trabajar en horario de trabajo y se dedican a la tarde, más que nada. Bien, una de las características de estos productos es que no se utiliza ningún tipo de químicos, es todo natural. Todo natural, todo natural, nada de químico y a base de la zona. Bien, ustedes en Puerto Santa Cruz trabajan con algún tipo de invernadero, al aire libre. Al aire libre, todo al aire libre. Al aire libre, el invernadero, no tenemos suerte con el invernadero, pero todo al aire libre. Yo traje huevos, yo soy productor de frutilla y huevos. Bueno, hoy traje huevos nomás, después tuvimos mucha verdura, tuvimos acelga y en general. Pero se vendió todo. Bien, en su caso trabaja con invernaderos, al aire libre. Microtúneles, para la frutilla, ¿no? Microtúneles. Y se da muy bien. Ahora no, hoy por ejemplo no traje frutilla por el tan ya se vendieron todas. Ahora estamos esperando la nueva cosecha, que puede ser que para el 28 ya estén maduras las otras que siguen. Bien, un producto que no hay mucho acá en nuestra ciudad, que en su mayoría se trae de afuera. Bueno, ¿cómo es esto de innovar con el tema de la frutilla? Bueno, estamos produciendo hace poco que empezamos, entonces, pero la intención es poder aumentar la producción y darle mejor al mercado, ¿no es cierto? Mejor producto, vamos a decir. Porque lo están comprando muy bien, es muy aceptada por la gente de Río Gallego. Entonces, yo tengo mucha clientela que, por lo general, hay veces que no tengo para traer al... Pero se vende muy bien. Y bueno, la gente compra, eso es lo importante. ¿A dónde tiene usted su chacra? La gente que se quiera contactar con usted, que lo quiera ubicar, ¿cómo hace? Sí, por lo general me llaman por teléfono al 428-046 o al 1556-3294. Y ahí tengo se la llevo a domicilio. Bien, bueno, ¿alguna cantidad mínima para poder comprar? Lo que quieran comprar. Lo que quieras, partiendo de la bandeja hasta kilo, 2 kilos, 10 kilos, lo que sea. Bueno, algo a pedir seguramente a la gente es que lo siga acompañando, ¿no? A los productores locales, a los que ponen su esfuerzo, su inversión. Sí, yo creo que así como, bueno, me compran las frutillas, huevos a mí, que le compren a todo acá lo que tuvimos, vendieron todos los productos que trajeron. Entonces, e invitar a la gente que compren producto local y así nosotros los vamos haciendo fuerte, porque no están solamente ayudando a su bolsillo, sino también a cada uno de los productores y también a la ciudad, para que puedan aumentar la producción los productores a medida que venden y puedan ellos comprar más productos frescos y mejores precios.